En BAC compartimos el valor de la superación. Bueno, yo creo que el protagonista de Vidas Intensas esta vez necesita muy poca presentación. Es muy querido, habilidoso, se lo han peleado fuera del país, dentro del país. Así que estamos con Alonso Solís, encantadísimos en Vidas Intensas. Bienvenido, Alonso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, por dicha. Todo bien, por dicha. Centra el 14 para Necaxa. Alonso Solís, el tico. La cabeza, me mete centro. Cuidado con Solís, tiro gol. Pucha, qué buena pregunta. Bueno, tres deseos. Primero, que todo salga bien en la despedida, que el estadio esté a reventar. Y ¿esos son dos o es una? Ese es uno, ¿ah? Está bien. Y este... ¿La segunda? El segundo sería, bueno, obviamente, qué sé yo. Bueno, siempre pido mucha salud y ya que... tener más tranquilidad, porque estos días ha sido de locos. Sí. Es como cuando, voy a decirlo así, a uno se le muere un ser querido, está uno en los trámites del asunto, pero ya después, ¿cómo crees que vas a vivir el no estar en el fútbol nacional? Yo creo que tranquilo, porque ya he estado, o sea, tengo tiempo de no jugar, así que, y lo he disfrutado. Más bien, me he dado cuenta del montón de cosas y sacrificios que uno hacía, que sin darse cuenta lo hacías, y que ya ahora puedo estar más tranquilo, que si un sábado quiero ir con mis hijas a donde sea todo el día, lo puedo hacer, y si el domingo también, y si el sábado en la noche quiero salir, pues puedo hacerlo. Entonces, todo ese tipo de cosas que uno ni cuenta se daba, al montón de cosas que faltaba y que no podía ir, hoy día las puedo hacer. ¿Te habrás perdido de algún momento, Alonso, especial? A muchos. Muchísimos, claro, uno se pierde cumpleaños tanto de uno como de mi esposa, como mis hijas, mi papá, qué sé yo, fiestas de la alegría en las cuales, o fiestas para el día del padre que habían en las escuelas, que por cierto este año fue el primer año que pude ir, en todos los años que tengo. Todo ese tipo de detalles uno no se da cuenta. Lo bonito que es vivir eso, porque simplemente vivía en un mundo de entrene, sea profesional, coma, descanse, va a entrenar, concentración, sale de viaje, vuelve. Entonces es un trajín muy, muy fuerte, que uno no se da cuenta de todo lo que deja de hacer. Alonso, ¿el fútbol deja plata? ¿Deja dinero? Ha dejado para vivir bien. El fútbol aquí en Costa Rica no te hace millonario. El que ha jugado afuera tal vez pueda obtener algún dinero interesante, pero los que nos hemos mantenido mucho tiempo acá, se vive muy bien. Todo lo que tengo económicamente, bueno, primero Dios y después el fútbol, vivo bien, vivo cómodamente. La verdad es que tengo cositas bonitas, pero tampoco te hace millonario. ¿En qué has invertido? He hecho unos apartamentos, he comprado casa, tengo mis carros, he tenido mis cositas. Bueno, siempre, mi papá y mi mamá siempre han sido como que me han aterrizado. Después, obviamente, se acercó mi esposa, que ya tengo 13 años de casado, que también me ha aterrizado, y mis hijas, sobre todo Michelle, la mayor, que esa es increíble. Esa dice, bueno, ¿qué va a hacer usted, papá? Ya ella me habla como grande. ¿Qué va a hacer con esto? ¿Qué va a hacer con el otro? Entonces, me hace mucha gracia, pero sí lo aterriza uno. Y hay que responderle. Ajá, sí, claro. No le importa. Y esa es la que más miedo le tengo. Bueno, no es ningún secreto que los futbolistas, bueno, vos sos casado, tenés dos hijas, pero de ahí les sobran las chiquillas que les tocan la puerta. ¿Vos cómo has reaccionado ante eso? ¿Cómo has hecho para manejar el asunto? Traté siempre de manejarlo teniendo en claro de que más allá del futbolista está el ser humano, ¿verdad? Entonces, uno trata de mantenerse centrado, de no hacer mucho, de no creérsela, digo yo. Cuando te han dicho, ay, qué guapo, qué bonito, o qué lindo, o
vamos para acá o hagamos esto. Aparte que nunca me dan pues visa para salir, entonces es mucha tranquilidad. Tengo visa denegada para siempre. Entonces ni siquiera seas feo. Ya uno ni siquiera puede ser feo. ¿Te vas del fútbol sintiendo algún tipo de resentimiento con un Guimarães, por ejemplo? No, resentimiento no, porque no vale la pena, pero sí obviamente que él, yo y todos sabemos que fue uno de los responsables, digamos, de que me fuera un poco antes porque me quitó ritmo y demás, ¿verdad? Pero sí, sí fue una persona que digamos que nunca hicimos química. Uh-huh. Para nada. ¿Qué pasa? ¿Cómo se supera? Porque no solo a vos te pasa. ¿Cómo se asume eso de no tener química con el jefe? Es muy difícil. Para mí fue muy difícil porque... ¿No te dejaste de dormir? ¿Le dabas pensamiento muchas al asunto? Veces, yo le voy a ser honesto, muchas veces sí decidí no ir a entrenar. Por cosas que él hacía ya profesionalmente, más allá de lo futbolístico. Entonces... Sí, sí, fue una época difícil. No haber ido al Mundial, tal vez, sí. Del 2006, sobre todo, que tenía... que jugué toda la eliminatoria y no me llevaron. Por una cuestión ya, pues, ahí ni quiere el entrenador. Sí. Fue un golpe muy fuerte, la verdad. Curiosamente o más bien curiosamente y fui el mejor jugador en el 2000, después de eso fui el mejor jugador 2 años y elegido y quedé goleador. Fue como un desahogo para mí porque yo decía, yo tenía que haber ido. Entonces yo me acuerdo que escribí en un cuaderno, agarré, era en junio, empezamos la pretemporada. Y el primer día, que no me acuerdo si era 11 o 10 o qué de junio, que había que entrenar, yo puse, me voy a preparar porque quiero ser el mejor jugador de Costa Rica. Así lo puse, porque tenía rabia, no estaba en el Mundial. Y curiosamente ese año lo logré. Yo creo que, y en esto, bueno, siempre he dicho que el ego es el peor enemigo del ser humano, porque eso te ciega muchas veces a no ver cosas, o llega y se cree uno todo lo que le dicen, y entonces se va al mundo de Sasú, digo yo. A mí, gracias a Dios, yo tuve 2 personas, y sobre todo, bueno, mi papá, que entrené muchísimo con él, que toda la vida me dijo, Alonso, usted sabe, a veces estábamos tirados en el suelo y me decía, vea de dónde viene usted, vea dónde está, no se olvide de eso. Sepa que aunque logre lo que sea, usted, o sea, vea dónde viene, está lleno de barro, estamos sucios. No se olvide de eso. Y a mí la verdad que eso me llegó muy, muy, siempre me caló muy fuerte y nunca se me olvidó. Y he tratado... De ser como soy, o sea, así como soy yo, aquí soy allá y soy en todo lado. Medio charlatán, medio loquillo, y pero así soy. Y entonces, y la gente, gracias a Dios, bueno, yo digo que Dios me ha dado gracia, porque yo a veces siento que la gente me quiere más de lo que yo merezco, ¿verdad? Pero es que les caen, no sé, así como soy. Hay varias cosas. Primero, la perseverancia, el trabajo. Yo digo que esa pasión que uno tiene que tener, que usted tiene que tener para levantarse e ir a entrevistar, que yo tengo que tener para ir a entrenar, que aquel tiene que tener para ir a barrer, eso no se puede perder. Y segundo, ser uno como es. Yo creo que si aquí estoy hablando y después soy diferente allá o allá y estoy dando una imagen, entonces... No vale nada. Eso para mí es muy importante. El miedo a triunfar, el miedo a luchar, el miedo a ganar, el miedo, no sé,
el miedo es algo que usted dice, bueno, tal vez voy a hablar, no, mejor no hablo, y después se da cuenta usted que si hablaba te daban el puesto, o que si hacía un poco más de esfuerzo iba a tener la recompensa, entonces todo eso. Bueno, muchísimas gracias, Alonso. Yo creo que a la gente como vos, tan auténtica, solo éxito puede haber en su vida. Así que en tus nuevos proyectos y en tu nueva etapa, felicidades. Muchísimas gracias. Un placer haber estado Muchas por aquí. Gracias. En BAC compartimos el valor de la superación.